Saludos cordiales, Dinita Viera. Hola, hola, saludos para todos. Dinita Viera, la noto así como con un nuevo look, muy entusiasta, muy bueno. Feliz. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué me cuenta, Dinita? ¿Qué está sucediendo? No, ¿qué estoy está feliz, pasando? Estoy feliz. No, pues ahorita estamos ya con Luisito y su familia. Hemos venido a... Yo creo que es uno de los momentos más hermosos de los últimos días. Estamos formalizando la compra del terreno. Así es, aquí es el que servirá para construir la vivienda. Certificado. Ajá, vamos a ver si lo mostramos un poco. Ahí se ven los datos. Y aquí también, para que vean. Todo tiene en orden. Tiene fondos. No es como se dice en El Salvador, cheque choco. No, no es cheque. O cheque choco. Rebotón, sí, sino que todo está en regla, todo sí, está en orden. Claro. Y esta familia pues tiene la oportunidad de abandonar las calles para disponer de un hogar. Sí, correcto. Esa es la idea, Dinita. Esa es la idea. Y gracias a todos los amigos que han hecho posible la realización de este momento. Sí. Gracias a Kenia's Vlogs, gracias a tantas personas solidarias en distintas partes que se sumaron a una causa tan hermosa. Muchas gracias a cada uno de ellos. Sí, aquí está Luisito, que por cierto está mostrando su certificado de que sí, pasó el año. ¿Me puede mostrar el certificado? Aquí está Luisito con sus notas. Pues a pesar de las circunstancias, el caso es que ha pasado de grado. Ahí dice Complejo Educativo Joaquín Rodés, ¿no? Esto es en San Salvador. Y el niño ha cursado su primer grado y ya ha sido promovido al grado inmediato superior, a pesar de todas las, sí, las situaciones, a pesar de todos los problemas. Sí, aquí claro el señor sí. Cermeño con la documentación jurídica o el procedimiento requerido, las formalidades del caso, ¿verdad? Ya estamos llenando los formularios, la solicitud para ya el día lunes poder ingresar toda esta documentación para que entre más ligero tengan ella su escritura, mejor. Así es, excelente. Así que estamos hablando de unas horas apenas, Lirita, para que todo esto se formalice. Sí. ¿Cómo se siente, doña Normita? Pues me siento feliz y gracias a todas las personas que hicieron posible que se diera la donación de este terreno, ¿verdad? Gracias a todos, les agradezco mucho porque pues voy a tener a donde vivir al fin y voy a salir de las calles, gracias a Dios. Perfecto, y sabemos que doña Normita ha estado viviendo unos momentos complicados, sí, difíciles, pero aquí está tratando de pues sobrellevar la situación. Sí. Sabemos que su salud ha sido afectada también durante los últimos días. Perdió a su hijita Sonia, pero creo que sí, la hijita de ella va a estar muy agradecida del cielo. Sí, sí, la verdad es que una situación por este bastante, hogar que bastante van a tener. Difícil. Sin embargo, pues aquí está la familia y aquí está Luisito, que no pierde la ilusión, no pierde la fantasía, no pierde momento para jugar. ¿De qué estás jugando, Luisito? Ahí está Luisito. Ahí está Luisito con sus... yo admiro a los niños porque, mire, con un par de juguetitos, ¿verdad? Sí, son felices. Ellos son capaces de todo esto. Y el señor Jorge Pineda, ¿qué comenta, qué nos dice de todo esto que está sucediendo? Pues yo hasta ahorita doy gracias a Dios y les echo bendición a todo el buen corazón que ha brindado esta obra. Así es. También a ustedes también por ayudarlos. Que Dios no los guarde donde quiera que amen y que Dios les multiplique al 100%. Bueno, excelente, muchas gracias. Siempre se han propuesto por nosotros. Sí. Y que la calidad de vida, que la calidad de vida mejore. Perdón. Ya hemos terminado. Bueno, en este momento vamos a desplazarnos a conocer el lugar. Así que vamos. Acompáñanos. Vale, si te vamos a conocer, mejor donde vais. Aquí tenemos estos documentos. Vamos a dejar que el señor Cermeño. Que yo no la fotocopia de Luis, traigo aquí fotocopia de la partida de nacimiento de Luis. Ah, pues no, hay que sacarle a las dos cosas. Ya le vamos a sacar cuando regresemos. Vale, cuando regresemos. Bueno, perfecto, así que vamos a dejar que el señor Cermeño pase adelante, que es el bueno, que conoce el todo guía, el territorio el aquí. Aquí está doña Normita. Para que se note la cercanía, Dinita, sí, y el ambiente, el lugar, la verdad es que es agradable el lugar, es bonito. Muy bonito. Thank you.
y El Salvador Start, gracias a centenares de suscriptores cumpliendo una misión más. En este caso, el objetivo es sacar a una familia de las calles y brindarles la oportunidad de que dispongan de un hogar, que dispongan de una casa. ¿Tienen seguridad cerca? Así es. Todo está muy a la mano. ¿Iglesia cerca? Acá continuamos el desplazamiento hacia el sector donde se ubica el terreno. Ya casi llegamos. Denita, noto que le agrada bastante a usted por acá también. Ah, sí, está bonito. A mí me gusta. Y el nene, por supuesto, con su fantasía infantil que no la pierde. Luisito. Por acá nos acercamos al terreno, que como puede verse es un terreno completamente plano, no hay necesidad de más inversión, no hay necesidad de sacar tierra. El terreno se encuentra en condiciones de ser utilizado para la fundación de una vivienda. Está bonito, ¿verdad? Son 7 metros de frente y 10 de fondo. Son 100.16 varas cuadradas. ¿Qué le parece, doña Normita? Está totalmente bonito, plano, sí. Mire. Sí, está bien bonito. De plano, ¿verdad? Sí. Y aquí ya está listo para hacer la casita. Sí, sí. Porque aquí pasa el agua. Aquí viene la tubería de agua, aquí en esta dirección. Allá está aquella casa verde y aquel saco. Ahí está la paso de la mecha para acá. Ah. Entonces vos los metes para allá. Sí. La casa que quedaría construida, ¿para qué lado quedaría construida la casa? Las condiciones. ¿Con el frente para acá? Sí, frente para acá. Ah, ok. Uh-huh. Así es de que aquí está ya su casita, su lote para quedar en su casa. ¿Verdad? Hoy sí ya lo conocen y ya cuando ya está en la escritura ya de ir pensando en levantar paredes. Sí, claro. Perfecto, perfecto. Así que, Dinita. Sí. Solo para que los amigos se ubiquen, también habrá una cláusula especial que volverá propietario de este terreno a Luisito. Así es. Es así el acuerdo que hay. Correcto. Y por supuesto, y ante los oficios de un notario, sí, se va a llevar a cabo esa gestión. Claro que sí. A fin de que la familia pues esté protegida y su terreno también. Sí. Y garantizada la vivienda para Luisito. Garantizada la permanencia de ellos, sí, por acá, sí, claro. Que nadie pueda en ningún sentido pues sacarlos o vulnerar, sí, no. la propiedad que ya pasa a manos seguro de ellos, y gracias a tantos amigos que han hecho posible este momento. Anda conociendo a Luisito. Anda explorando. Para ponerle, tomarle la foto. Acá los padres de Luisito muy contentos, muy felices. Queda la instantánea para el recuerdo. Una familia que sale de las calles para incorporarse a una nueva vida. Ah, bueno, me quieren a mí también. Bueno, aquí vengo. Aquí se une Dinita Viera al grupo. Bueno, gracias. Yo no me acerco porque de todas maneras no salgo, soy muy moreno. Pero hoy de día. Aún de día, es que está opaco el día, se confunde conmigo. Así que genial, bueno. Aquí ya lo está de venir a sanjear, meterle el agua, ¿verdad? Sí. Y aquí va. Y todo listo. Ya todo listo, vale. Ya estamos listos, ya el lunes en la tarde le vamos a dar ingreso al cheque. Ya estamos todos. Perfecto, así que por el momento con estas imágenes de Dinita Viera nos vamos despidiendo. Bueno. Para regresar en breve. Con más. Y hasta pronto. Hasta luego, saludos, bendiciones para todos. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias.